2, 3, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Except me dijo que yo la fuera a dejar y que él venía y la recogía. Así que ya voy aquí. Junior y Jimena se quedaron ahí con mi mamá. Y pues sí, yo aquí voy en camino, chicas. No me arreglé ni nada, mis bellas, porque no me quiero hacer nada en mi rostro hasta que ya me vaya a empezar a arreglar para el concierto. Me voy a empezar a arreglar temprano, chicas. Yo creo que como eso de, ¿qué? De las 3 de la tarde, porque nos vamos a ir como a las 7, porque el concierto empieza a las 8, pero luego se pone bien feo para entrar. Y también, porque no quiero que mi esposo luego me sea, ¡ay, que apúrate! Y, ¡oh, yo detesto que me estén apurando! Así que, por eso no me hice nada. Pero bueno, chicas, ya se puso la luz en verde, así que yo las veo más al rato. Pues ya llegué a dejar a mi Valeria. Y ahorita vamos a comer, que ya me anda de hambre. Mi mamá hizo unas gorditas y me voy a comer una. Ahorita va a venir ella para comer conmigo, para comer las dos. Y a los niños no sé qué les voy a hacer ahorita. Valeria comió un cereal. Y Jimenita se tomó su leche, pero ahorita voy a ver si quiere algo de comer. Y Junior se salió allá afuera a recoger. El día está bien bonito, chicas. Bien, bien bonito. Ha sido calorcito. ¡Qué bonita! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Es Elsa? Está bonita. ¿Está bonita? Sí. ¿Te tomaste su lechita? No.
Tómatela, mi amor. Y pues sí, mis bellas, ahorita voy a ver si Junior quiere un huevito o un huevito con jamón o qué es lo que quiere. ¿Quieres tú? ¿Quieres pollito? Aquí te voy a hacer unos pollitos. ¿Cómo ven, chicas? Sí. Yo venía con la mentalidad de que le iba a comprar a mi vecina unos sopecitos, porque venden unos sopecitos así chiquitos bien ricos. Pero mi mamá ya hizo unas gorditas, entonces pues me voy a comer una gordita. ¿A dónde quiere ir, mi papá? ¿A dónde quiere ir, mamá? Ahí está. Ni sabes. Vamos a ir al rato allá a la casa de tía Yadi para que juegues con Meiji. ¿Sí? Sí, porque hoy es la fiesta de Papá Pello. ¿La fiesta de Papá Pello? Sí. Sí, mis bellas, hoy vamos a celebrar a mi suegro. Pero sí, chicas, mami, yo las dejo, las veo más al ratito. Ahorita voy a ponerme a editar el video de allá. ¿Qué, mi amor? ¿Ya se fue el alito? Sí, están trabajando. Voy a ponerme a editar el video de... Voy a ponerme a editar el video de ayer, chicas, para subírselos y a comer, y ya más a ratito les sigo el vlog, ¿ok? Ayer ya no me dio tiempo de cerrar el vlog, chicas, porque llegué y se descargó la pila y ya pues me puse, sí, mi amor, la casa de tu tío Richard, y ya me puse a platicar ahí con mi papá y con mi esposito y que estaba viendo el fútbol, y ya no terminé el vlog, chicas, así que yo las veo más al ratito, ¿ok? ¿Qué, mi amor? Sí, tu papi está trabajando. Chicas, ya no les había seguido el vlog, mis bellas, porque me puse a editarles el vlog, porque si no ya no iba a alcanzar a subirlo. Mi mamá, nunca la había visto comiéndose un chango. No. Un chango no, un plátano. Miren, chicas, esta es la camisa que le cogí a mi esposito para que se ponga para el concierto. Mi mami se la va a planchar, es que ella le gusta planchar. No, chicas, es que mi mamá plancha bien bonito. No, ya en serio, chicas, lo que pasa que, no es que yo no sepa planchar, sí sé planchar, pero mi mamá le queda el planchado bien, bien bonito, y entonces, como estas camisas como son, cuando están nuevas así en el paquete, se les marca mucho la, ¿cómo se llama? La línea. Bájate que te vas a caer. No. Entonces, sí, esta camiseta es la que le escogí a mi esposito para que se ponga. Y les voy a enseñar lo que me voy a poner yo. Ah, chicas, y esa es la camisa que se va a poner mi esposo con unos pantalones. No sé qué pantalones, ya él escoge sus pantalones. Y yo me voy a poner este. Este es como un romper. Vean. Está bien bonito. Este es recomendación de mi amiga Piku. Me dijo, amiga, tienes que tenerlo, cómpratelo. Ah, como me bañé anoche, nada más mi cabello y todo, ahorita nada más me voy a lavar mi puro cuerpecito y ya me voy a empezar a arreglar, chicas, porque no quiero que me agarre la tarde. Así que sí, chicas, tengo un desmadre aquí en mi closet, mis bellas. Ya tengo el regalo del sorteo aquí. Y es algo bien cute que yo sé que les va súper, hiper, mega encantar. Pero no se los puedo enseñar. No se los puedo enseñar, chicas. Así que estén al pendiente. Bueno, mis bellas, yo me voy a ir a lavar el mono y la cara no. Me voy a ir a lavar nada más el cuerpo, porque pues ayer me lavé todo lo que es cara, cuerpo y mono. Entonces ahora nada más le toca al mono. Las veo más al ratito, chicas. Pues ya estoy en proceso de maquillaje. Ya me estoy haciendo mi maquillaje, mis bellas. Sí, déjalo ahí, mami. Voy a ver qué sale, chicas, porque no tengo ni la menor idea de lo que me voy a hacer, porque ya tenía mucho tiempo que no me hacía un maquillaje así dramaticón. Y pues la neta quiero algo dramático. Miren, hoy estoy usando la paleta de Huda Beauty, que es una de mis paletas favoritas. Déjalo aquí, mami, porque esto lo ocupamos para mixear la base. Ah, esta es una de mis paletas favoritas, chicas, que siempre me gusta utilizar mucho para cuando voy a salir a algún lado. Así que, bueno, pues hoy pues la voy a estar utilizando. Estoy escuchando esa música, chicas, de rock, porque siento que con esa música me dan muchas ganas de hacer cosas, así que sí. Con mis moros. Ándale. Y bueno, pues
Ajá, es lo que vamos a hacer. Así que yo al ratito las veo. A ver qué tal me quedó mi maquillaje, chicas. Hagan changuitos para que me quede bien, porque pues ya hace mucho que no me maquillo. Así que, bueno, yo las veo más al ratito, ¿ok? Les grabo un poquito del proceso de mi maquillaje. Vean, ahí están ya mis ojos. Me encantó cómo me quedó. Y miren, mis bellas, déjenme le pongo pausa a la canción. Estoy utilizando por primera vez estas pestañas de Huda Beauty, que se llaman Scarlett número 8. Y estas pestañas, sin mentirles, mis bellas, tengo como un año y medio que las compré, yo creo, sin echar exageración, como de un año a un año y medio. Y nunca me las había puesto, es la primera vez que me las puse. ¿Saben por qué no me las había puesto, chicas? Porque la verdad tenía miedo ponérmelas, porque yo las miraba bien exageradas, o sea, como muy grandes y muy dramáticas, y tenía miedo que al momento de ponérmelas no me fueran a quedar bien y me fuera a arruinar ya mi maquillaje que ya me hubiese hecho en mis ojos. Pero les confieso, mis bellas, que, ay, no, me encantaron. Vean qué bonitas, me encantaron. Y lo que me gusta es que no se siente nada de pesadas, y sí están dramáticas, chicas, pero les prometo que están bien bonitas, bien, se sienten bien suavecitas, o sea, no suavecitas, sino que se sienten bien livianitas, y pues no manchen, les cambia el ojo bien bonito. Y yo creo que me voy a tener que encargar otro par. Nada más había comprado yo uno como que nada más para probar, pero les digo, tenía miedo, pero como ya veo que sí me gustaron, pues me voy a encargar otro par. Aunque esas las puedo usar muchas veces, porque esas son reusables, se pueden usar creo que hasta 25 veces. No por algo no cuestan tan baratas, mis bellas, pero sí, yo creo que sí me voy a encargar otro par, porque me encantaron, las amé. Y bueno, ya me hice mis ojitos, ahora me voy a hacer mi cara. Así que nada más les quería enseñar un poquito de el avance de mi makeup look que me hice. Y yo las veo más al ratito, ¿ok? Ya que vaya esta cosa más avanzada. Ellas, pues, este es mi resultado final. Vean. Estoy usando en los labios este de Kylie, que es el Coco Cake. Y bueno, pues este es mi look final. Después de 4 horas. No, no es cierto, chicas. Después de 1 hora y media, creo, casi 2. Pues así es como quedé. Ahora falta mi cabello, chicas. Me voy a poner mis extensiones, me lo rizo, me pongo mi outfit y listo. Así que sí, mis bellas, me encantó mi maquillaje. Pensé que ya no voy a poder hacer ni mi delineado, porque hacía mucho que no me maquillaba así, pero me encantó. Pero bueno, mis bellas, mi esposito ya está listo. Ya viene a apurarme que le apure, así que las veo al ratito. Chicas, pues ya estoy lista. Este ya es mi maquillaje completo con las extensiones. Vean, y me puse estos pantalones que ya les había enseñado. Bueno, no son pantalones, es un romper. Me queda un poquito flojo, mis bellas, pero bueno, ay, sí, ahí se va. Y accesorios, solamente me puse estos aretitos, este shocker. En mi mano nada, porque como ya llevo mucho bling bling en mis nails, nada más mis anillos de bodas. Y es todo, chicas. Y bueno, pues ya nos vamos. Oh, y de bolsita nada más llevo este clutch, o no sé cómo se llame. Nada más. Es lo único que llevo. Así que let's go, chicas. Allá nos vemos. Ah, déjenme les enseño mi outfit en el espejo. Que vean cómo se ve. Vean. Es estos pantalones. Con esos zapatitos. Y así es como me veo. Vean mis extensiones, qué bonitas se miran. Claro, me faltan algas, chicas, pero pues ya, eso vendrá con el tiempo. Y bueno, pues ahora sí, fuga. Las veo al ratito. Bellas, pues ya venimos llegando aquí a la Infinity Arena. Y pues ya venimos llegando. Oh, me recuerda cuando venimos al de Juanga. ¿Te acuerdas, amor? Sí. ¿Dónde? Esa vez que venimos, nos parqueamos por acá. La calle que te divierta que venimos. ¿Qué ya verá? ¿El Aperture Church? Sí, pues ahí tiene que salir a la calle. Sí, mi amor, no sé. ¿Qué es lo que está por acá? Pues para salir más rápido al rato. Sí, porque si no se va a poner bien traficada. Y pues los niños, chicas, se fueron con mi. Calle.
con mi hermano. Se fueron con mi hermano y con mis papás allá a casa de mi otro hermano, porque como les dije que iba a ser el cumpleaños de mi suegro, bueno, le van a celebrar su cumpleaños hoy. Entonces mi hermano dijo que se los iba a llevar, y ya saliendo de aquí, pues nosotros nos vamos para allá. Sí, ok. Y pues sí, chicas, como ven. Entonces, sí, amor, toda la gente ya se va para lo más fácil. Entonces, pues sí, mis bellas, ya vamos a llegar. Yo les grabo más al ratito, ¿ok? Porque se está poniendo oscura la imagen, porque ya está oscureciendo. Entonces yo les grabo en un ratito, ¿ok? Estamos llegando. Ay, estoy contenta de que voy a conocer a Marco. Aunque, ¿no lo conocías? Bueno, sí lo conocía, pero nomás en puros videos. Nunca me imaginé, chicas, cuando yo era niña y que mirábamos movies. Bueno, una vez mi papá nos llevó una película de los Bookies. No sé si se acuerdan ustedes de esa película, que se llamaba... no me acuerdo el nombre, chicas, pero se trataba de una muchacha que hacía todo hasta lo imposible por conocer a los Bookies. Y yo me imaginaba que un día yo quería conocerlos. Pues no se me va a hacer conocer a toda la agrupación, pero ya de perdido a Marco Antonio, que es el que canta. Y luego te llevo a conocer el chivo ya con el ranchete. Sí, amor. Y ven, chicas, aquí viene mi amor, que al último no le gustó la camisa otra que se iba a poner. Ya ven, ¿qué es lo que les digo, chicas? Que yo no puedo obligar a mi esposo a vestirlo como yo quiero. O sea que... Pero bueno, en fin, mi maridito se ve guapo. Me gusta cómo se mira. Es que el que sabe, sabe. Y bueno, este es mi outfit, mis bellas, vean. Nada más que me siento bien rara porque esto me queda flojo, chicas. Le falta mono al traje este, le falta mono. Pero bueno, mis bellas, yo les sigo grabando en un ratito más, ¿ok? Caminamos ya un buen tramo. ¡Oh, my God! Es el Pitufo, el Guerrero, locutor de la radio. Durango, ¿quién va a ganar? ¡Arriba, Guerrero! ¡Arriba! ¡Arriba, Durango! ¡Arriba! ¡El Pitufo dice, levanta la mano! ¡El Pitufo dice, baja la mano! ¡El Pitufo dice, levanta la mano! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡El Pitufo dice, baja la mano! Papi, ¡levanta ¿saluda? Las dos manos! Perdiste. Amor. Hola, ¿tú también? ¿Eh? ¡Tú dijiste, idiota! Otra vez, las dos. Buenas noches. Otra vez, un boleto. ¡Oh! ¡Vienen juntas! Pero no revueltas, dice. Va. Este ya par es $400 de boletos. Otra vez. El Pitufo dice, levanta las manos. ¿Qué? El Pitufo dice, baja las manos. Oh, sí. El Pitufo dice, levanta las manos. Levanta un pie. Perdiste. Mira, amor, el restaurante donde vamos. ¿Ah? El restaurante donde vamos. Si vuelven a perder ustedes dos, huele a pretzel, amor. Vuelven a participar todos. El Pitufo dice, levanta las manos. Ya estamos aquí afuera de la arena, mis bellas, ya nada más esperar un poquito más. Yo que nos paso. Nos pasamos. Pues vámonos entonces. Ya nos vamos a meter, chicas. Y yo las veo. Pues ya estamos aquí adentro de la arena, chicas. El 100 1. ¿Para dónde? Para allá. ¿Por aquí nos podemos meter? Sí. Bueno, mis bellas, pues ya estamos aquí adentro de la arena. Vamos a ya encontramos nuestra sección, que es la 101 de el Isle de. ¿Cuál es el que nos toca a nosotros? ¡Ay, qué emoción! Nos grabo un poquito, chicas. 103. 103. Ya nada más estamos esperando. Y tenemos muy buena vista, o sea que ustedes también van a apreciar muy bien el concierto. Como lo poco que les grabe. Sí. Tenía miedo caerme porque como traigo los tacones, mis bellas, tenía miedo caerme y partirme toda la mandarina en gajos. Pero bueno. Y bueno, voy a tratar de hacer un video live en Facebook o en Instagram, pero no sé si mi celular agarra señal, porque la última vez no agarraba nada de señal, chicas. Entonces voy a tratar, ya cuando empiece el concierto, voy a tratar un poco, ok, pero a ver si agarra. Si no, de igual manera les voy a estar grabando lo poquito que les pueda grabar o lo mucho que les pueda grabar, yo les voy a estar grabando, ok. Y bueno, chicas, pues por lo pronto aquí vamos a estar, les voy a grabar un poquito para que vean todo el... Allá es donde va a estar cantando Marco.
La otra vez cuando fue el de Juan Gabriel empezó bien tarde, amor, ¿te acuerdas? Sí. Empezó como a las 9 a tocar, a cantar. Así es. ¿Ya hay wifi dentro? Sí, hay wifi. Mira, yo y fui. Pues ahorita vamos a conectarnos para hacer un live. Bueno, mis bellas, pues ya comenzó el concierto y empezó a cantar Jesse y Joy. Así que les voy a grabar un poquito, mis bellas, para que vean, pero está todo de lujo. Antes de eso. No les voy a contar la historia completa, pero para Jesse y para mí, que hacemos todas nuestras canciones, somos cantautores. Cuando podemos conectar con alguna persona a través de nuestra música, creo que es el mayor cumplido que podemos tener. Y esta canción, justo acá en Estados Unidos, nos pasó algo muy curioso. Nosotros perdimos a nuestro papi porque él se fue a mejor vida, pero una chica se nos acercó y nos dijo: yo le dedico esta canción a mi mami, pero no la puedo tener aquí porque la deportaron. Y nos imaginamos a toda la gente que echa a alguien de menos, a toda la gente que tiene esa incertidumbre de que no va a ver a un ser querido, no saben cuándo. Así que esta canción va para también todas aquellas personas que tienen incertidumbre de ver a un ser amado, a un ser querido, que no sabemos qué es lo que pueda pasar con el futuro de este país, pero nosotros aquí parados queremos ser la voz de todos aquellos que no la tienen. Thank you.
Como que ha vuelto a renacer, con mucho amor para ustedes.
Este. Llevo mis agujetas abiertas, desabrochadas, no voy a caer. No, chicas, no. No llevamos nuestra camioneta. Y lo que me da risa es que toda la gente anda igual que nosotros, que nadie lleva su camioneta. Todos picando en el control y nadie encontraba su troca, pero bueno. Falta, no me hago una escoba. Ya encontramos la de nosotros mismos. Chicas, una seguidora que me está hablando por FaceTime. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lina, Ignacia. Ah, bueno, pues muchas gracias por seguirnos, por mirarnos. La verdad, Mari, me encantan tus videos. Quiero decirte que eres una persona bellísima. Ay. Yo no me pierdo ningún blog tuyo. Te mando bendiciones a ti, a tu linda familia. Haz estos grosos videos de cosas acumuladas. Ah, ok. Ay, muchas gracias. El miércoles voy a grabar video de compras. Pronto. Un día iremos para allá a visitar a mi prima y entonces te avisamos para que vayas, ¿ok? Ay, muchas gracias. Qué linda. Ay, muchas gracias. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Ignacia me llame, pero dime Ina. Ina, ok, entonces para mandarte un saludito, ¿ok? Mándame un saludo para tu esposo, tus lindos hijos, tu mami, tu papi. Ay, qué linda. Muchas gracias. Dios te bendiga siempre. Gracias, igualmente. Sí, qué bueno, y qué padre que estás en la fiesta de mi prima, me da mucho gusto que estés allí. La verdad es que estoy bien agradecida con tu prima que me haya invitado. Yo estoy bien contenta. Ay, no. Y gracias a ti que la pudimos conocer. Sí, no, pues no hay de qué, al contrario, yo también les agradezco a ustedes que siempre estén ahí apoyándonos al 100, muchas gracias. Sí, o sea, tuve un video de compras de acumuladas, he visto que sí. El miércoles les grabo ese video y se los prometo que se los subo el viernes, ¿ok? Mándame
Ina, dices, ¿verdad? Ina, Dios te bendiga, mamá. Te quiero muchísimo. Gracias, igualmente, preciosa. Que estés muy bien y diviértete en la fiesta. Voy a tratar. Ok, trata, pues. Okay, bye. Te quiero mucho, Mari. Gracias, muchas gracias, preciosa. Igualmente. Bye. Bye. Chicas, pues esta muchacha que ustedes acaban de ver es una seguidora que anda en la fiesta de mi prima. Y bueno, pues muchas gracias, Ina. Un saludito para ti, súper, súper especial. Y gracias por ver todos nuestros videos. Y sí, prontito ya, el miércoles grabo video de compra. Yo sé que ya se los debo, chicas, en el otro canal. Lo tengo ya que hacer, porque sí, la verdad, sí, es que tengo muchas cositas que ya he acumulado. Pero muchas gracias y espero pronto. No sé cuándo, la verdad no tenemos planes de cuándo ir para allá, para Maryland con mi prima, pero en cuanto vayamos, pues claro que nos vamos a conocer. Y gracias por tus lindas palabras, por esas cosas tan bonitas que me dijiste, hermosa, y un besote para ti. Y bueno, chicas, pues ya venimos llegando aquí a la casa de mi brothers. Llegamos a tiempo, bueno, no tan a tiempo, chicas, pero tampoco tan tarde. Ahorita me acaba de hablar Valeria, dice, mami, ya estoy bien preocupada porque no llegan tú y mi papi. Y dice que todavía está la gente, o sea que todavía llegamos a tiempo, chicas, a celebrar a mi suegrito. Yo creo que ya le han de haber cantado las mañanitas, ya de haber partido su cake. Pero de igual manera, aquí venimos ya y con una hambre, chicas. Uy, de perro, ¿tú traes hambre, amor? Llegamos a... ¿Cómo se llama? Las cazuelas. No, yo le dije a Yadira que me guardara comidita y me dijo que sí nos iba a guardar. Así que, pues sí, chicas, ahorita vamos a comer una carnita porque iban a hacer carne asada, así que vamos a comer carnita. Y bueno, ya venimos llegando. Así que mis bellas hermosas, adoradas del alma, yo las veo en un ratito. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí con el cumpleañero, mi suegro. A ver, por el chocolate. Bien emocionado. Ya le vamos a cantar las mañanitas ahorita. Y va a soplar sus velitas. ¿Sí? Llegamos a tiempo. Chocolate. Tu papá no quiere que le pongas el nombre, a mí la fecha. A mí, ¿cuántos años tiene? Don Pedro, pero orgulloso. ¿Me vende un dólar de chocolate? Te digo que orgulloso, Huawei. Orgulloso de ver cuántos años cumple, porque tu papá se ve bien joven. Nadie a esa edad se ve así como él. Ay, cabrón, pinche caballo, se me anda cayendo. ¿Dónde será aquí, no? Dijeron los niños que se querían comer el caballo. Bueno, chicas, pues vamos a cantar a mi suegro las mañanitas. ¿Cómo? No, yo ya terminé. Yo ya acabé. Yo ya acabé, no se presten. Saluden la cámara. Unas canciones que le gustan a mi suegro, chicas. Dicen que el que no le da buena mordida no es buenos regalos, tío. Espérate, Chango. Ya te lo he cuchillo. No estoy dando una voz primero acá, pero si no tengo que hacer una voz primero. Espérate. La gente, ahora. Está la mañana. ¡Ay, qué bueno! ¡Ey! Pero ya Alex. ¿Ya? Acá no es foto. No, con los dientes ustedes van a tomar una foto. Para que no le guarden pastel, tío. Señores, este día de placer tan dichoso. ¡Ay, Damián! ¡No manches! ¡Suscríbete!
Ya estamos aquí. Ya comimos. Ya comimos bien rico. Ya están partiendo el cake. Ya le cantamos las mañanitas a mi suegro. Y yo con mucho frío. ¿Tú, mi amor, no tienes frío? ¿Qué? ¿No tienes frío tú? Y ahorita puras canciones para complacer a mi suegro porque son las que le gustan a él, chicas. Puras de antes, de las de antes. Y allá está, y no le quiso morder al pastel, dijo que ni madre, que no le mordía. Y no lo hicieron. Y tampoco quiso que pusieran la cantidad de años que cumplía. Sí. Qué vanidoso mi suegro, chicas. Pero no, en serio que mi suegro, a pesar de que cumple 72 años, chicas, está súper. A pesar de que cumple 72 años, chicas, no se le mira, ¿no? Se ve bien joven y bien guapo. Bueno, chicas, pues ya llegamos. Se acabó la parranda. Se acabó el party. Se acabó el concierto. Y bueno, chicas, afuera se puso muy frío, la verdad. Estábamos allí en la casa de mi hermano. Y pues como la fiesta era afuera, ay no, ya estaba que me moría del frío. Ya ven que yo últimamente he estado toda friolenta, que me cala mucho el frío. Y les juro que, ay, me moría de frío, chicas. Pero bueno, ya, se acabó. Ya me voy a quitar todo mi glamour, que no quiero, porque me encantó mi maquillaje, chicas. Y vean cómo sigue todavía intacto, a pesar de que, pues, estuve afuera y grité, y ahí, yo cuando grito y empiezo a gritar y empiezo a sudar y me suda toda mi cara y luego me empiezan a llorar los ojos y no, hasta eso que mi maquillaje todavía aguanta otra, chicas, y no me lo quiero quitar, pero ya me lo tengo que quitar. También ya me voy a quitar mis extensiones y también mi ropa. Vean, chicas, qué bonito este trajecito, la verdad. Nada más que pues sí me queda muy muy flojito. Ya verán ustedes que le falta mono, pero la verdad que me encantó. Gracias, amiga Piku, por decirme que me comprara este pantaloncito, porque la verdad me encantó, está súper bonito. Y mis bellas, pues, que les cuento que el concierto estuvo bien bonito. No les tengo que contar porque pues ustedes lo vieron, la verdad estuvo bien padre. Y nada, pues ya me voy a dormir, me voy a quitar todo esto, me voy a lavar mi cara, me voy a quitar las extensiones ya. Y a dormir, porque ya es tarde, ya son las que, ya son las 2:17 de la madrugada, así que ya es hora de ir a dormir, porque ya mañana es dominguito, no sabemos qué vamos a hacer. No sé si vayamos a ir a misa, la verdad yo tengo ganas de ir a misa, pero no sé si vayamos a ir a la iglesia o no sé, a ver a qué hora nos levantamos, pero no sé, a ver qué hacemos. Pero bueno, mis bellas, hasta aquí ya llega el vlog de hoy. No sé cuánto estuvo, no sé si estuvo largo, estuvo corto, no sé, la verdad creo que sí va a estar un poco largo este vlog. Pero, ajá, ya es hora de ir a hacer la meme. Así que nada, mis bellas, las quiero mucho, 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 mucho. Muchas gracias por estar aquí. Que Diosito me las bendiga a todas y a todos. Y nos estamos viendo en otro video. Bye.